ver esto, cómo es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esto también. No. ¡Ey! ¡Ey, perdón! ¿Pero esto ya ha empezado? Tío, haberme avisado que hay gente viendo. Perdón, un momento. Hoy tengo preparados un juego de magia y un gag cómico. Vamos a empezar por el gag cómico, que se resuelve de una manera un poco como si fuera un rompecabezas. Algunos estaréis diciendo, pero Jesús, ¿qué es eso de gag? ¿De gag? Pero Jesús, ¿qué es eso de un gag cómico? Pues mirad, un gag cómico, antiguamente uno de los precursores de los gags cómicos era Charles Chaplin, o de los más visuales. Mira, un gag cómico es una escena, algo que te hace reír, pero normalmente no va acompañado de la palabra. Un gag cómico tal cual es una escena que te hace reír, como una pequeña gesticulación, por ejemplo, imaginad algo así, ¿no? Que te hace reír, un gesto, algo que te hace reír sin la palabra. En este caso, lo vamos a hacer, o lo utilizamos los magos, porque se crea una situación muy cómica viendo al espectador rompiéndose y poniendo todo su ingenio en conseguir la propuesta del mago. La propuesta es la siguiente. Señoras y señores, niños y niñas, hay que ser capaz, a ver quién es capaz, mejor dicho, de hacer un nudo sin soltar los extremos de la cuerda. Venga, os doy 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nada. No lo habéis conseguido. Aquí en verdad le dais tiempo al espectador para intentarlo. Y ahora voy a explicaros cómo se hace. Mirad, porque esto empiezan a girar y girar. Y la solución es la siguiente. Y voilà, aquí tenéis la solución, una mesa. Solamente hace falta una mesa, la cuerda la dejáis sobre la mesa y decís, a ver, ¿quién es capaz de hacer un nudo cogiendo las puntas de la cuerda y sin soltarla? ¿Quién sería capaz de hacer un nudo en el centro de la cuerda sin soltar los extremos? Nadie va a poder, entonces vosotros, antes de comenzar, la dejáis ahí y decís, mirad, voy a intentar hacerlo yo, así que no perdáis vista. Ahora os falta cruzar los brazos de esta manera, ¿vale? Una manita sale por arriba y la otra por abajo. De modo que con estos dos dedos cogemos este extremo y con este otro cogemos el otro extremo. Simplemente hay que desatar los brazos, o sea, descruzar los brazos y ya está hecho nuestro primer nudo. Bueno, bueno, bueno. Seguramente estáis pensando, pero hombre, pero con eso va a parecer más que me estoy riendo de él. No, la situación se crea muy graciosa porque siempre hay alguien que dice, yo soy capaz. Y lo intenta hasta que agotado asume que no puede saberlo todo. Entonces te da la cuerda, tú lo haces de esa manera y esa persona lo puede hacer ahora a sus amigos y a sus familiares para hacer reír y para crear situaciones de unión, de conversación, de cómo se hace, ¿no? Cómo se deja de hacer, que es lo que vosotros tenéis que hacer en casa o en el cole a otros maestros, maestras que todavía no hayan visto este tutorial. Pero si queréis realmente hacer magia de verdad y sorprenderlo, viene ahora. Mirad, dije que iba a hacer un gag y un juego de magia. El gag ya lo he hecho y el juego de magia es cómo hacer un nudo en una cuerda sin soltar los extremos. Vamos a ver. Fijaros, simplemente falta un soplido mágico. Se liará por aquí, se liará por acá, se liará por acá, no lo sé. Pero si soplamos, sale nuestro nudo. ¿Queréis saber cómo se hace? Pues dentro la explicación. Muy bien, la explicación es la siguiente, es muy sencillo una vez que te lo sabes, pero no desistáis, hay que practicar, 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 porque para hacer reír a los demás hay que trabajar y para ilusionarlos más de lo mismo. Vamos a ello, mirad, cogéis las dos puntas de la cuerda, ¿vale? Con el dedo índice y el pulgar, ¿vale? Con el de señalar y el del pulgar. Ahora, la mano derecha viene un poquito hacia su hombro y la mano izquierda hacia adelante. Un poquito, no entero, un poquito. Entonces ahora, esta cuerda, este extremo, pasa por encima del antebrazo, así. ¿Lo veis?
por encima del antebrazo. Y viene hacia como a mi bolsillo derecho, pero no tan al bolsillo, ¿vale? No hace falta, porque tiene que quedar esta figurita ahí. ¿La veis? Que queda este hueco por aquí y este hueco por aquí. Vale, ahora pasáis esta punta por este hueco de aquí, así. Bajáis así la muñeca y ahora por este hueco de aquí. Hola, hola. Por ahí, hacia atrás, hacia ti. Vale, mira, lo repito. Por el antebrazo, hacia el bolsillo, por el agujero de abajo. Bajamos la muñeca y ahora por este extremo de aquí. Vamos aquí y tenemos como si fuera una esposa de policía. Ahora el truco es, hay que soltar solamente este de la mano derecha. El de la izquierda, no, 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 no. Ahora, estos tres dedos van a coger esta cuerda de aquí. ¿La veis? Aquí, justo aquí. Cogéis cuando lanzáis. Mira, soltamos este extremito de la mano derecha, soltamos y soltamos la muñeca y sale. Lo voy a repetir una vez más, aunque vosotros podéis darle al play y rebobinar varias veces. Mira, cruzamos, o sea, por encima del antebrazo, al bolsillo derecho, por el agujero de abajo, apretamos la muñeca para abajo, por el triangulito que ha quedado aquí y hacemos el hueco. Dejamos esta cuerda libre, cogemos, ¿vale? Cuando lanzamos, cogemos, mira, cogemos, suelto, a la misma vez que dejo caer esta cuerda por ahí. Y sale el nudo. Pues nada, amigos, amigas, necesito que os hagáis algunas fotillos, si os ha salido guay, si no os ha salido también, para ver que os estáis esforzando, y si no, podéis hacer también vídeos, se lo pasáis a vuestro tutor o vuestra tutora y ellos me lo harán llegar. Y quizás hagamos un pequeño montaje con todos esos vídeos. Yo ya me despido y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Muse! ¡Adiós!